vente. Oye, Carrillo. Pero no, tampoco tenemos datos exactos, pero sí que es un porcentaje en principio que está bastante bien, bastante alto. Tampoco es lo que más nos interesa, sino que queremos que los estudiantes vengan a la manifestación, apoyen aquí la manifestación, pero no es lo más importante que falten o no a clases. ¿Y cuál es el mensaje que les queréis mandar a los partidos políticos ahora que todavía siguen peleándose un poco por sillones, igual que hay nuevas elecciones? Sí, antes me comentabas que es un momento, ¿no?, de que estamos todavía sin gobierno y demás, y bueno, lo que a nosotros eso no nos debería importar, y no nos importa de hecho, y vamos a seguir protestando, pues sea el gobierno que sea. Y defenderemos nuestros intereses como estudiantes. No vamos a pedir a un gobierno u otro determinadas cuestiones, porque sabemos que muchas veces van a ser brindis al sol y nosotros lo que tenemos que hacer sería muy responsable el hecho de simplemente ampararnos en que haya un gobierno u otro para no protestar. No, es un problema bastante extendido, porque además en este mes, durante este último mes, en el que hemos estado haciendo asambleas en centros, la campaña de recogida de firmas, a la salida de los institutos, etc., cada vez que hemos ido al instituto, siempre algún compañero de ese instituto nos comentaba que había problemas en los centros. O sea que entendemos que no es una cosa puntual, sino que hay bastantes centros aquí en Cantabria en los que está pasando esto. ¿Se había recogido más de 500 firmas? Sí, no, más de 1.000. ¿Más de 1.000 firmas? Sí, más de 1.000 firmas. ¿Tanto a través de Eso es, a través de Change.org hemos recogido unas 350 firmas, si no recuerdo mal, pero sobre todo el trabajo lo hemos enfocado en la parte práctica, donde hemos estado en prácticamente todos los institutos de Santander, al menos, también de otras partes de Cantabria, recogiendo firmas de manera física y además a la que se han sumado también muchos profesores y mucha gente de la sociedad civil que le parece justa esta reivindicación. ¿Tenéis previsto repetir movilizaciones o de momento os quedáis aquí? Bueno, de momento el objetivo era finalizar la campaña de recogida de firmas hoy, pero sin duda, si no cambian las cosas con respecto a la sustitución del profesorado, seguiremos con las movilizaciones. Vale, gracias. El 3 de marzo es una huelga. Un mes después, dos días, en lugar de uno que fue normal, la huelga por parte del sindicato de estudiantes. El frente a nivel estatal nos dijo que la comunidad autónoma se moviera según, o sea, que decidiera como que si se iba, no me sale la palabra, pero sí, que si hubiera la huelga o no, según lo vieran en el panorama. Nosotros decidimos que teniendo el problema que había de sustituciones hay muy poca. Nada, que decimos con el problema que había con las sustituciones, luego también en la universidad que hay poca movilización de estudiantes, no tenemos ningún tipo de. O sea, estamos intentando movernos, pero obviamente somos todavía un sindicato pequeño aquí, aunque en otras comunidades hay muchísima gente, pero mi compañero David nos estaba hablando de que había miles en otras comunidades, en Madrid, en Salamanca, en varias comunidades, pero aquí es complicado porque no hay mucha conciencia de movimiento sindical. Y nada, eso. Nuestro plan es movernos por las universidades, que la gente se conciencie y se una. Y ¿vais a seguir recogiendo firmas después de esto? Después de esto, en principio, vamos a entregarlas. Entregarlas y después. Y después, pues, no lo sé. Supongo que tenemos asamblea decidiréis entonces. Sí. Bueno, pues las reivindicaciones con respecto a un mes, cuando fue la última movilización, prácticamente no han cambiado, son las mismas, las tres generales, que son, bueno, pues en la formación profesional, el hecho de que estamos haciendo prácticas no remuneradas, también la cuestión de la LOMCE en medias y en bachillerato, que queremos derogarla, no nos vale con la paralización de su implantación. Y además también en la universidad la cuestión del decreto 3 más 2,
que todavía esas reivindicaciones no han cambiado. Y de manera concreta, esta vez sí que hemos hecho durante el último mes y medio, más o menos, una campaña de recogida de firmas para exigir al Consejo de Educación que se sustituya al profesorado de manera inmediata cuando este causa baja. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer hoy también. Bueno, entregaremos ahora las firmas a la Consejería de Educación. Concretamente, lo de que los profesores, cuando causan baja, pidan que se retienen, ¿o esto como? Sí, es. La ley, cuando un profesor causa baja, dicta que tiene que tener un sustituto en el centro en un plazo de 10 días. Y encontramos casos en la realidad práctica de las aulas en las que. Hay semanas y semanas en las que no hay un repuesto. Por ejemplo, en el caso de Torres Quevedo, que era el más evidente, pues incluso 8 semanas sin un profesor de inglés escrito bachillerato, con lo que es con la selectividad a un paso. Vale. ¿Y cuántas firmas habéis recogido? Pues estamos haciendo todavía el recuento, pero superan las 1000. O sea, ¿y qué esperáis? Tenemos que datos luego. ¿Del consejero habéis tenido alguna reunión con él? O... No hemos tenido. Una respuesta oficial. Sí que se ha comentado que se está trabajando en ello, que bueno, se ha cambiado el sistema de elección del profesorado para que sea en principio más ágil, pero de momento, bueno, la realidad práctica de los institutos todavía no lo hemos notado, porque en las últimas semanas, cuando hemos estado en los centros recogiendo firmas, siempre había algún compañero que nos comentaba que en su centro se pasaban estos problemas, ocurrían estos problemas de que no había sustituto aún. Y concretamente, el mensaje que queréis llevar hoy a la sociedad es que necesitáis que sustituyan a los profesores antes y que agilicen los trámites de las otras 3 propuestas realizadas el mes pasado, ¿no? Efectivamente, básicamente esas son las 3 son las propuestas que llevamos, las 3 reivindicaciones generales, además de esta concreta que hemos incorporado durante este último mes y medio. ¿Hoy cuánta gente convocada? Pues ahora mismo, no sé, hay ahora mismo cientos de personas aquí. En los centros no tenemos tampoco datos concretos de la gente que se ha ausentado a las clases, pero bueno, lo que queremos más importante nosotros desde el Frente de Estudiantes es que mañana, cuando los estudiantes vuelvan a clase, pues haya muchos más estudiantes organizados. Y básicamente eso. Vale, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti. Bien, compañeros, compañeras, pues como decía antes la compañera Lucía, vamos a arrancar ahora la manifestación que nos llevará hasta la Consejería de Educación en la calle Vargas. Y allí entregaremos las más de 1000 firmas recogidas. Aún, bueno, no hemos contado todavía todas las hojas, pero ya superan con creces las 1000 firmas, así que las entregaremos allí en la Consejería de Educación. Ya sabéis que en el último mes, desde el Frente de Estudiantes, se ha hecho una campaña de recogida de firmas para exigirla a la Consejería de Educación que sustituya al profesorado de los centros cuando este causa baja de manera inmediata, como dicta la ley. Pero bueno, nos encontramos en la realidad, en el día a día, que hay institutos en los que llevamos 8 semanas, por ejemplo, como el caso de Torres Quevedo, pero otros tantos, como el caso de Santa Clara, de la Albericia, en tantos y tantos otros institutos en los que no se sustituye el profesorado de manera inmediata. Así que entregaremos esta campaña, traemos las firmas cuando acabemos la manifestación y nada, ahora vamos arrancando ya. ¿Cómo lo vamos a hacer?